Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a este último programa de Hablando Claro de este año 2017. Don Francisco Dávila, ¿cómo estamos, hombre? Buenas noches, bien. ¿Cómo van estas fiestas navideñas? Pues estas fiestas son una fiesta de estar con la familia, tranquilo, en casa, pasar un rato agradable con toda la familia juntos y toca eso nada más, porque son momentos para estar unidos y hablar entre familias. Tenemos cargado de material, de noticias. De... Sí, hay cositas por ahí que tenemos para hablar del tema. Uh-huh. Hemos cerrado lo que podemos decir la pasada semana con esa cita electoral en Cataluña, el pasado jueves, día 21. Efectivamente, ya fue, se celebró las elecciones. Uh-huh. Parece ser que sigue los independentistas sumando más escaños que los constitucionalista, y entonces por lo tanto vamos a ver cómo se va a conformar. Es verdad que Ciudadanos ha crecido bastante, ha pasado a 37, aunque a última hora parece ser que le han restado un diputado que se lo lleva el del PP, pero hombre, el PP la verdad es que se lleva un batacazo de los grandes. Entonces vamos a ver cómo se llevan las negociaciones, si Esquerra Republicana y por sí pues se unen, van a pactar. Si se unen, porque a ver quién va a ser el presidente, el que está en Bruselas o el que está en prisión. No, el que está en prisión no es de la CUP. No, Esquerra Republicana está el señor que está. Es el que. Estamos hablando de Esquerra Republicana, porque la CUP no tiene sino cuatro diputados. Sí, pero entra también en ese. Por lo tanto. Ya, tendría que entrar, pero la CUP no creo que con cuatro diputados vaya a ser presidente. ¿Quién la ha marcado las pautas? Sí, o la CUP. Ya, ha marcado las pautas, pero la CUP bajó bastante y se ha quedado con cuatro diputados. Por lo tanto, ahora entre Esquerra Republicana y Dios Persí, ahí se está disputando quién puede ser presidente. Hombre, entonces, la formación política más votada y con más diputados. Es Ciudadanos. Ese es el que ha ganado las elecciones en Cataluña y la verdad es que subió bastante, dio un tirón de bastantes parlamentarios. El PSOE solamente subió uno, pero la caída se la llevó el PP. Esperemos ahora que el gobierno es el que vamos se va a formar a ver. Y si va a mantener las directrices de independencia o va a mantener. Hombre, la regla. Ya Rajoy lo estaba diciendo, siempre que se cumpla con la Constitución no hay ningún problema. Si no se cumple con la Constitución, pues se podría volver a una situación crítica como se ha visto. Pues esperemos acontecimientos. Yo quería comentarle un tema que me queda un poco perplejo. Salía una nota de prensa del gobierno de Canarias en el cual dice el Consejo de Presidencia, José Miguel Barrabás, ha eliminado de estar al corriente con Hacienda como uno de los requisitos para ser altos cargos, condición que sí figuraba en el texto que dejó su antecesor. La versión modificada se llevará al último Consejo de Gobierno de este año para su aprobación. Imagínense, un político que tenga alguna cosa pendiente puede ser político. Cuando realmente se requiere los requisitos para una persona sea honorable en cualquier administración se le exija. Que usted tiene que estar, cumplir con el fisco, que usted tiene que estar corriente con la administración. ¿Cómo es posible que este señor haya quitado ese tipo de condición? Elimina, está al corriente con Hacienda. Es decir, usted, si le debe algo a Hacienda y va a hacer una gestión y se le pide que tiene que estar corriente a Hacienda, usted no puede presentarse. Una empresa que una tenga empresa deuda con la Seguridad Social o con Hacienda no se puede presentar un concurso público. No se puede presentar un concurso o no puede pedir alguna autorización, es decir, o subvención. O cualquier tipo de gestión que podría exigirle ese requisito. Sí, que ha sido uno de los problemas que ha tenido Telde con el tema de la deuda que tenía con la Seguridad Social por los ADL, por ejemplo, entre otros casos. Por ejemplo. Y en este caso también las facturas que tuvieron que pagar, que estaba por parte de Hacienda bloqueada,
de la empresa mixta de aguas de Telde, por otro lado las antenas de la policía local y una serie de... Pues usted imagínese que en la política se le permite que un señor que tenga deudas con Hacienda pueda estar en la política. Oiga, yo creo que eso es un requisito normal. Si se le pide a las empresas, pues también las personas requieren de esa honorabilidad, de ser serio, responsable. Barra libre. Pero ¿cómo es posible que a un político le diga, no, no, si usted tiene dinero en el fisco, en un tema de paraíso fiscal, pues oiga, bueno, pues no pasa nada, se le puede admitir como político. Si usted le debe Hacienda, no pasa nada, se puede admitir como político. No, hombre, a la política no puede ir cualquiera. A la política deben ir personas serias y honestas, como a cualquier trabajo debe haber personas serias y honestas. Y más para gestionar los dineros públicos. Lo que no se puede permitir, que el gobierno de Canarias quiere cambiar esto. A mí parece, me entiendo, una tomadura de pelo y una falta de respeto a todos los ciudadanos serios, responsables, y que pagan cada uno Hacienda. Volvemos a estar por encima, que los políticos están por encima de todo. Se pone por encima de las leyes, se pone por encima de... Si las leyes las van a adaptar a ellos, pues dígame usted cómo vamos hasta en este país. Por lo tanto, a mí me parece un tema de escándalo, porque yo no puedo entender, ni nadie creo que pueda entender, que a un político se le permita tener deudas con Hacienda y que se presente a la política como si fuera no, usted debe ser una persona honorable. Cuando cualquier persona que tenga que sacar cualquier tipo de formación se le pide, un transportista se le pide, ¿me entiende?, la honorabilidad en el cabildo para poder sacar una autorización administrativa. ¿Y por qué a este señor no se le va a pedir para ser político que va a gestionar un tema público? Efectivamente. Por favor. Por lo menos la trayectoria que ha llevado. Claro, ¿no? Estos son temas para decir lo que tenemos en política, ¿no? Que es lo que llevamos en política. Tengo un tema que me gustaría que usted supiera, que es... ¿Usted recuerda que en el 2010 se le entrega una ambulancia al Ayuntamiento de Telde? Sí. La nueva ambulancia de protección civil de Telde permitirá aplicar cuidados básicos de soporte vital en emergencia. Esto lo entrega la Fundación Caja Rural. Sí. Bueno, pues esta ambulancia, al parecer, la normativa que dice el decreto 154/2002 del 24 de octubre, en su artículo, el artículo 5, dice: los vehículos podrán dedicarse a la realización del transporte terrestre sanitario en cualquier clase siempre que esté matriculado y habilitado para circular y que no supere la antigüedad de 10 años contado desde su primera matriculación. Bueno, pues mire, yo me he encontrado un documento en el cual en Telde esa ambulancia que le acabo de decir que se dio al Ayuntamiento para Protección Civil, que esta ambulancia está matriculada el 29/12/2009. Por lo tanto, no tiene 10 años. No tiene 10 años. Pero mire, es que hay un registro de Servicio Canario Salud que esta ambulancia se la ha dado de baja. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Si Protección Civil se le ha cedido una ambulancia en el cual es importante tenerla para cualquier emergencia, en cualquier evento que se celebre en Telde, de una fiesta, de una carrera, de lo que sea, tiene usted a con la mayor disponibilidad de un soporte básico para vital para la emergencia, pues oiga, ¿cómo es posible que usted le da de baja? Eso, la verdad es que no lo podemos entender. Aquí habría que preguntarle al jefe de servicio o al concejal por qué esta ambulancia se la ha dado de baja antes de los 10 años, porque desde el 2009 a la fecha que estamos no ha cumplido los 10 años. Y esa ambulancia tiene 10 años de vida útil para este tipo de servicio. Entonces, yo me quedo un poco sorprendido de que esta ambulancia se le da de baja cuando el coste de esta ambulancia fueron 40.000 euros para un tema tan importante como es la seguridad, y que ahora parece ser que esta ambulancia se le ha quitado todo el equipamiento interior. Sí, ¿para qué uso? Para dejarlo como uso de protección civil.
¿A mí me puede explicar alguien si esto lo ha autorizado la marca del vehículo? Porque, oiga, hay que pedirle permiso a la marca del vehículo para modificar un vehículo, ¿o no? Y lleva la ley de Uber. Hay que hacer un informe de jefe de servicio para que eso se apruebe y se cambie. Sí, pero primero hay un uso. Vamos a ver, yo soy un donante. Yo a usted le dono un vehículo para un uso. Exacto. Para un uso finalista. Uh-huh. Es un tema que se ha dado para un tema concreto. Uh-huh. Es decir, para que entiendan los ciudadanos, esa ambulancia se le regaló al ayuntamiento para que se usara para un tema concreto. Uh-huh. Yo le dono a usted esa ambulancia, que tiene 10 años de vida, se la doy en el 2009, por lo cual hasta el 2019 tendría que estar en uso. Perfecto. Ya antes de esa vida que le podemos marcar, ya le da de baja. Efectivamente. Y lo preparan como vehículo para otra... para otra finalidad. Mañana van y le tocan la puerta a otra institución para que done algo. Yo pregunto, primero, ¿se ha consultado a quién donó esa ambulancia? Segundo, ¿se le ha pedido a la marca del vehículo que eso se va a modificar? Tercero, ¿ha hecho un informe el jefe de servicio para que se realice la modificación? Del cambio de uso. El cambio de uso. Uh-huh. ¿Ha pasado por ingeniero técnico y por la ITV? Se ha llevado la ITV, que es el que le hace la modificación de la ficha técnica. En la ficha técnica, ¿o ese coche va a salir a la vía pública sin tener en la ficha la modificación que requiere para que circule legalmente? Uh-huh. ¿Y usted qué cree? Hombre, yo dejo todas esas preguntas porque no tengo la documentación que le estoy diciendo. Uh-huh. Porque a mí me gustaría ver la documentación de la marca del coche, del jefe de servicio que autorizó eso, uh-huh, de la ITV, que a lo mejor posiblemente dentro de poco la tenga. Si la ITV, ¿me entiende?, hizo esa modificación, ese coche, para ese servicio. Pero ya de principio estamos hablando de que para una finalidad, una unidad móvil, es vital para emergencia, que se le haya cambiado el uso antes de tiempo, no lo entendemos. ¿Y usted qué espera del parque móvil de esta ciudad de Telde? Hombre, yo espero que funcione mejor. ¿Por qué? Porque el otro día, que también es otra cosa, es la Guardia Civil, sí, para un vehículo que iba ahí a la ITV a examinarse. ¿Usted sabe, es decir, el responsable sabe perfectamente que si un vehículo no tiene la ITV no puede circular? ¿Cómo es posible que usted dejara circular coche y no lo llevó a la ITV como dice la ley? ¿O es que la administración local va dando estos tipos de ejemplos? ¿Y realmente iba a la ITV? Eso tampoco lo sé. Lo pero que sabemos vamos que a la suponer, denuncia. No, vamos la, a suponer no, aquí no que se fuera se la ITV. Pero es que eso no se puede hacer. La denuncia que hay es porque ese vehículo tenía la ITV caducada. Vale. Vale, tenía la ITV caducada. Efectivamente. Esa dice, la denuncia. Dice que iban a la ITV. Bueno, desconozco si es verdad o mentira. Pero lo que está claro es que usted estaba circulando sin vamos, ITV. Vamos a ver. Cualquier vehículo que va. Por lo menos a mí me pasa eso. No sé, a lo mejor yo tengo un trato de favor de la ITV o soy especial para la ITV. Pero el vehículo mío, cuando va a la ITV, al siguiente año ya le viene una carta a la ITV diciéndole: tal día tiene el vencimiento. Tiene que ir un aviso antes de vencerse. Claro, y ya le dicen, le facilite a través de internet, a través de lo que usted quiera. Exacto. Pero ya le está informando de que el vehículo está, se le caduca. Exacto. Mire, a mí no se me ocurre ir a la ITV vencido. Vencida, porque ya lo sabemos lo que pasa. Pero es que anteriormente también denuncia a la Guardia Civil y multa por tener la goma lisa. Ese mismo vehículo. Por lo cual, si la ha denunciado la Guardia Civil, ya se la cambió la goma. Si va y la ITV va con la goma lisa. En ese momento ya la goma supuestamente estaban bien porque no lo multó por eso, lo multó por no tener la ITV. Porque la picardía existe. Oh, no, es que yo voy para la ITV. Pero vamos, yo hablo de la administración. Hay un responsable, ¿no? Debería. ¿Quién ordenó que fuera el coche sin ITV?
alguien tiene que decir quién fue. Pero no, ya no son muchas las coincidencias, vehículos sin seguro. Por eso. Una ambulancia que se le ha dado de baja como ambulancia, ¿por qué? Porque alguien lo ha decidido. Por eso yo digo, el jefe de servicio o el concejal de área tiene que salir a dar explicaciones con documentación. ¿Por qué? Porque lo que no puede permitir que una ambulancia... La documentación que va a dar son la de los seguros. Bueno, yo lo que quiero es que se aclaren, que no dejen la duda a los ciudadanos. Pero es que usted le ha aclarado el tema a los seguros, porque hasta el día de hoy no lo tenemos claro. ¿Tenían seguro o no tenían seguro? ¿Estaba en vigor o no estaba en vigor? El recibo de pago no lo ha presentado. En ningún sitio se presentó el recibo de pago. Y eso es lo que requiere, según la ley, que esté el recibo de pago. Cuando se vea que se ha pagado... No, es que es un convenio que llevamos y que esto no... La ley dice una cosa y hay que respetarla. Pero sí, pero es que se enreda de tal manera... Claro. Que al final, por eso pierde la credibilidad. El que cuenta la historia ni se la cree él. Pero bueno, piensa que los demás se la creen. Claro, por eso pierde la credibilidad los políticos, porque cuenta una batalla, pero no demuestra eso que es real. Por eso yo le pedía, oiga, demuestre usted el recibo del seguro que está pago, con fecha, que está en vigor, cuando usted lo demuestre. No, porque el sistema bancario... No me esté contando. Todo ciudadano, ¿me entiende? Cuando tiene el seguro vencido, en cuanto lo paga ya tiene seguro. Aunque tenga la póliza en vigor, usted si no tiene el recibo pagado, está sin seguro. En este caso porque se averiaba un vehículo de la policía local, se pedía... que viniera la grúa para retirar, y la grúa dice, no, mire, no podemos retirar porque no tiene. Por eso digo que los malos ejemplos... Todas las historias que después me quieran contar, me dejen contar. Ese es el tema. Pero mire, de la ambulancia, vamos a ver dónde está el equipamiento que estaba dentro de la ambulancia. Oiga, eso cuesta dinero. Hay que preguntar. ¿Dónde está? Porque supuestamente esta ambulancia costó 40.000 euros. No porque el coche lo valga, porque lleva un equipamiento específico. Que recibió una donación ¿Y por qué lleva ese equipamiento? Si se le quita, por eso hay que pedir autorización al vehículo, que es decir, a marca del vehículo, que se le va a hacer una modificación, llevar el ITV, y la ITV, ¿me entiende? Pues esa modificación que se le ha hecho, acepta que corresponde según la ley, para que pueda circular, cambiándose en la ficha técnica, ¿a qué se dedica ese coche? Esperemos que por parte del grupo de la oposición se eleve al pleno de estas preguntas. Pues sí, me gustaría que tal. Yo estos días seguramente que hay medios que ya va a publicar esto, porque en definitiva creo que es un tema que deben aclarar. Efectivamente. Deben aclarar. Tenemos por lo tanto cosas en el tintero. Es preocupante. No, bueno, yo lo que había era que bueno, el presupuesto del Cabildo Insular de Gran Canaria este año asciende, bueno, 2018 asciende a 854.618. Parece ser que las partidas se han subido tanto en el servicio público básico como en las actuaciones de protección y promoción social, la producción de bienes públicos de carácter preferente, actuaciones de carácter económico y actuaciones de carácter general. La verdad es que se ha subido en cada en cada partida que tal. Esperemos que gestione bien este dinero para que llegue a todos los Gran Canarios y no alguna parte, pues se haga lo que se ha estado haciendo, como usted ha visto que el otro día salía una partida para 27 esto me parece que era 19 proyectos para 27 países. Solidario. Que es bastante solidario. Tenemos un corte de las contradicciones, ¿no?, que existen en la política. Y tenemos un corte de un pleno que se celebra en el municipio de Santa Lucía, en el municipio de donde gobierna en este caso Nueva Canaria, y estamos hablando a una pregunta que hace la formación política La Fortaleza, en este caso su portavoz, Mari, que le hace una pregunta al concejal de festejo, porque sabemos que ahora están celebrándose las famosas fiestas en esta semana, fiestas de fin de año. Y él le hace una pregunta sobre un espacio donde se va a organizar una fiesta y pregunta sobre la situación de otras también familias que también son ciudadanos del municipio, que también tiene derecho a esa fiesta, que porque esta fiesta que se organiza tienen que pagar una entrada, pero aquellos que no tienen recursos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿No? Fíjese usted por dónde, cómo se responde
y las vueltas que se le dan a una pregunta llana y sencilla. Damos paso a este corte. Coalición Fortaleza. Sí, gracias. Yo quería hacer una pregunta que está relacionada con la fiesta de fin de año que se va a celebrar en la carpa, y la pregunta está también relacionada con algunas cuestiones que nos plantean los ciudadanos, y ellos lo que nos dicen es que si en la carpa de, si la fiesta que va a organizar el Ayuntamiento de Santa Lucía para fin de año se va a realizar en la carpa, aforo limitado, un coste de 5 euros y donde no pueden asistir menores, porque solamente es para mayores de 18 años, estas personas, familias con pocos recursos y con hijos menores, me plantean que cuál es la alternativa que ofrece a estos ciudadanos que también pagan sus impuestos el Ayuntamiento de Santa Lucía. Gracias. Tiene la palabra ahora también don Antonio López para responder a la pregunta que se hace con respecto a la fiesta de fin de año. Con respecto a la... Buenos días. Con respecto a la fiesta de fin de año en la carpa, de la que todavía están a la venta las entradas en el Ateneo y en el pabellón de deportes, en la que se han puesto a la venta unas 5.800 entradas de acuerdo con el aforo que permite el espacio. Hay una demanda masiva, aproximadamente ya estamos en la mitad de la venta de las entradas a pesar de los días que faltan todavía para la fiesta, y en este caso la entrada a menores al espacio de la carpa está justificado por el inconveniente con lo que dice la Ley de Espectáculos Públicos con respecto a la oferta que hay, entre otras cosas, del servicio de bebidas alcohólicas dentro del propio espacio de la carpa, y ese es simplemente el motivo. Muchas gracias. Sí. Que no fue esa la pregunta. Yo, mi pregunta es, ¿qué alternativa ofrece el Ayuntamiento de Santa Lucía para esas familias con menores? Es decir, me está diciendo entonces que la única fiesta es la de la carpa y el resto no tienen derecho a fiesta. Entiendo eso. El concepto de la forma en que está organizada la fiesta de fin de año de la carpa no es un servicio a una parte de la población de manera gratuita. Organizamos, coordinamos y entendemos que el dinero público para el ámbito festivo de una parte de la población, en concreto en la noche de fin de año, aunque ganamos muchísimo con que nuestros vecinos no salgan del municipio, entendemos que de alguna manera se pagan las fiestas sin dinero público. Es decir, tenemos un proceso de financiación entre lo que ofertamos las empresas privadas que actúan dentro y que ofrecen los servicios y lo que se paga de entrada. No estamos, por tanto, gastando dinero público, repito, no estamos gastando dinero público para una parte de la población. Bueno, a eso añadir que yo entiendo que los menores no van de fiesta por ahí, de baile y demás, que existe en este caso la ley del menor que los protege y que tendrán que estar con sus padres y en otro tipo de actos y eventos. Hombre, estarán con sus padres en un acto y un evento como es la fiesta de fin de año. Sí. Digo yo, ¿no? Claro, no, ese tipo de evento yo entiendo de que si para los menores tendrá que ir con sus padres, por lo tanto se podría hacer uno para que fueran los menores con sus padres. Uh-huh. Y que sea un acto abierto. Porque también tiene derecho a los menores, también tienen los menores. No solo los menores, bueno, sino aquellos padres y madres, oye, no tienen recursos por la situación que estamos todos, uh-huh, porque aquí el que más, el que menos, llega afectado. Uh-huh. Pues también tiene que ese derecho como ciudadano, no, no, por supuesto, a un espacio público para poder, oye, por lo menos la institución, que ahora todos se llenan la boca en organizar cenas y demás solidarias, parece ser que el resto del año las personas que no tienen dónde cenar, ahora sí nos volcamos para que tenga esa noche de Nochebuena, de Navidad, tenga esa cena, y sacamos los números, hemos dado a 530 o le hemos dado a 1000 o le hemos dado, pero mire, esta gente no solo come ese día, no solo cena esos días, también cena el día 27, el día 28, el día 29, y en enero, y en febrero, y en marzo, claro, y en abril, por también supuesto. Cena. Uh-huh. El que nos pongamos a sacar la fotita y nos pongamos a ser más solidarios que nadie,
nos dejan en un mal lugar. No, la pregunta que él hacía a la concejala es que esos menores de 18 años, sean de 17, de 16, de 14, de 15, pues obviamente podría ir con sus padres, pero en un sitio que puedan entrar esos menores. Efectivamente. Entonces, hablando de personas, porque sus padres pueden ir a esos que cobran 5 euros en esa fiesta, pero oiga... Pero si tiene recursos, si no tiene recursos, por mucho 5 euros que sea, debe ser, para alguien 5 euros no es nada, pero hay personas que para ellos 5 euros es una comida. Claro. Y es mucho. Y hay que poner en la situación de esas personas. Y más estos días. Lo que pasa es que aquí somos más solidarios que el Papa. Hombre, usted sabe que ese partido que hace esa fiesta, uh-huh. Pues le ayuda mucho a otros países. Sí. Desde el Cabildo, pues hay subvenciones para eso. Lo han cogido con el paso cambiado. Claro. Y de reconocer que han cometido un error. Ni respondo a la pregunta y encima intento esconderme detrás de la ley del menor. Sí, claro. Por lo cual, cuando se hace la fiesta más principal de Santa Lucía, que es la de Santa Lucía, y se hace esas verbenas y esos eventos, es para todo el mundo y ahí van menores también. Claro. O le está diciendo a los padres que no pueden ir los menores. Por supuesto. Fiesta. Por supuesto. No lo sé. Entendemos que una fiesta se debe hacer que pueda participar todo. Empresas privadas en un espacio público. Uh-huh. Oye, que sean claros y transparentes. Y que no solo se acuerde de esa solidaridad. Que queda bien, sí, es bonita. No, decías que no iba a poner dinero porque se subvencionaba, pero bueno. Es que la realidad. No, aquí no se trata de poner o quitar dinero. Y lo primero que te dicen los números de entrada, que ya es importante, el uh-huh. aforo de 5.800 y ya tenemos vendida la mitad. Me parece que lo importante es el dinero. Cuando yo le digo que yo organizo una fiesta, que encima la organiza y la lleva empresas privadas, y que va a haber venta de alcohol, alguien estará pagando esa fiesta. Y que lo importante es que el vecino se quede en Santa Lucía. Eso, esa mentalidad, cuando yo doy ese discurso, el discurso es empresarial, ¿eh? Por supuesto, porque está hablando de que ya estoy diciendo que se me queden a consumir en mi pueblo, porque no estoy diciendo que se queda a consumir en todo Santa Lucía, donde podemos activar la economía de las zonas abiertas o cualquier tema. No, estamos diciendo allí. Que vayan allí. Que vaya allí, a un espacio cerrado, donde va a haber unas empresas. Suena un tema más mercantil que un tema social. Yo ese por lo menos lo que me está transmitiendo ese concejal no es público, es más privado que público. Uh-huh. Y cada uno se retrata donde se quiera retratar. A lo mejor es que lo entiendo mal. Ya. Pero yo lo veo así. Uh-huh. Parece que algunos van disfrazándose y van. Yo me acuerdo, aquí había un concejal que aquí en Tele, Agustín Pérez, del Partido Popular, siendo concejal de festejo, tuvo el gran detalle de coger las casas consistoriales como almacén para una empresa que organizaba la fiesta de fin de año, llenando todas las casas consistoriales de pales con refresco. Lo nunca visto. Pero aquí no hubo ni nadie, ni la propia ex alcaldesa Mari Carmen Castellano, que lo cesara. Desgraciadamente funciona así. Y encima se vendía bebidas alcohólicas. Efectivamente. Por lo cual, ahí vamos a retratarnos cada uno en su sitio. Y sí. Yo creo que, por lo menos ahí, había que pedir responsabilidad y decir, oye, las casas consistoriales no es para que las utilice cierta empresa que organiza una fiesta. Sí, pero como almacén. Son empresas privadas que usa como almacén el propio ayuntamiento. Pero como esto es auja, y da igual que el patrimonio histórico donde se ha hecho una inversión se dañe, como se ha hecho en diferentes fiestas. Efectivamente. De los vecinos y vecinas, pero no hay ningún problema. Volvemos nuevamente ahí a papá Cabildo, o papá Gobierno de Canarias, o papá Estado, a decirle que nos envíe más fondos.
Claro, porque vamos a hacer más inversiones. Y que ellos mismos estropean cuando hacen esa fiesta en un patrimonio que se han gastado un dinero para que esté bonito. Si al final le pones sobre ese patrimonio... Que pues, lo dañe los propios, la propia institución, los propios cargos, el patrimonio de todos los ciudadanos, oiga, esto es que venga Dios y lo vea. Desgraciadamente funciona así. Y es la realidad, y es lo que tenemos. No hay otra cosa, es lo que hay. Eso, yo le quería comentar sobre el tema de la policía de Ingenio, porque precisamente a la policía de Ingenio se le ofrece una cantidad que ellos querían que se le pagara una cantidad por unos servicios, y al final el concejal y el jefe de servicio pues ceden a darle ese dinero. Y cuando se hace los documentos que se firma como que se le entregue ese dinero, el interventor dice, oiga, esto no se puede hacer, esto no está recogido como manda la ley, por lo tanto yo no puedo pagar eso. Entonces, claro, se sienten engañados los policías. Por eso está, se han puesto de manifiesto, se han manifestado en el ayuntamiento, porque se sienten engañados. Y esto es lo que pasa con el político. Le ofrecen una cosa que no pueden cumplir. Claro, y la ley está para cumplirla, pero si viene un señor que respeta la ley, como puede ser el interventor, y decir, mire, esto no se ajusta a ley, por lo tanto yo no puedo acceder a esa petición. Si el político lo dijo, si está fuera de la ley, yo no puedo acceder. El policía se siente engañado y es cuando se enfada con los políticos. Pero eso es porque tenemos la mentalidad, tienen la mentalidad de barra libre en la política. Claro. Y de saltarse las leyes como le convenga. Y esos son los problemas que después vienen con las sentencias que vienen y los demás familias que vienen. Efectivamente. Que al final termina pagando los ciudadanos. Porque ahora se contrató ese servicio, sí. Hay que pagar a la policía, te va y te denuncia. Porque si han hecho ese servicio... Yo lo que no puedo entender es que se preste un político, un jefe de servicio, a hacer algo fuera lo que está estipulado en ley. Porque si así funciona en la administración... que un político dice, hacemos esto así, oiga, mire, eso no está regulado en la ley, usted no se puede saltar la ley. Mire, hoy salió una noticia que en Tenerife había 331 contratos de menos de 18.000 euros. 331 contratos de menos de 18.000 euros. ¿Cómo es posible que se acceda a ese tipo de contrato? Tantos contratos que usted suma, y eso suma más de 5 millones de euros. Entonces, por lo tanto, lo que no podemos permitir que se hagan las cosas de ese tipo. Usted cuando requiere un servicio lo tiene que sacar a concurso público, por los años que se decida. Pero lo que no podemos hacer es contratos pequeñitos para dárselo a este, para dárselo al otro, porque estos contratos de 18.000 euros son los que se dan a dedo. ¿Por qué? Porque es una urgencia de un tema concreto, se presenta a lo mejor tres empresas y la mejor pues dice, a ese le toca. Por eso se hacen contratos, 331 contratos. Oiga, saque usted un contrato en condiciones y no esté haciendo ese tipo porque es descarado. De que se le ve el plumero que usted está haciendo contratos pequeños para hacerlo a los amigos de turno. Y eso en la ley no se puede hacer. De la misma manera que se están llevando a pagar facturas al pleno extrajudiciales. Oiga, mire, es que esos son temas excepcionales. Eso no lo coja usted por costumbre, porque se puede ver con un problema. No, pero es que lo tienen como costumbre. Pues ese es el problema. Cuando venga alguien y le pare los pies, vamos a ver qué van a decir. El problema no es ese, el problema es que cuando venga alguien, no, que ya tenía que haber venido alguien. Pero desgraciadamente, hace muchos años atrás. Claro. Si hace muchos más años atrás, usted tiene un presupuesto, sí, ¿de cuánto? De X dinero. Claro. Pues usted no se puede gastar más de ese presupuesto. Y ese presupuesto, las partidas están destinadas a X. Punto. Haga usted lo que usted quiera. A los temas que están. Y usted cuando se contrata, pues tiene que estar designado esa partida para que se le pague en tiempo y forma. Esas son las partidas presupuestarias que hay. Y gaste lo que tiene usted en el presupuesto.
Otra cosa es que por una emergencia, pues hay que, vale, lo tenemos que reconocer por una emergencia. Y eso está reconocido en ley. Pero usted lo que no puede hacer es que usted tenga un presupuesto de 50 millones y se gaste 100. No, por supuesto que... Y eso es lo que ha habido en la política en español. No puede estar por arriba de la picardía. Y por eso está en la deuda que tienen las administraciones. Usted no puede expropiar por expropiar cuando no tiene capacidad para desarrollar esos proyectos. Sí. Si no tiene capacidad, ¿para qué despropia? Si usted no tiene capacidad para tener 50 campos de fútbol, ¿por qué tiene 50 campos de fútbol? Si la capacidad suya es para tener 10 campos de fútbol. Si usted no tiene capacidad para tener un equipo humano de trabajadores en la administración, de 500 trabajadores, ¿por qué tiene 1000? Desgraciadamente funciona así. Contrate usted lo que necesita. ¿Para qué quiere usted entre esos 1500 carpinteros si no tiene trabajo para él? Y que a lo mejor hay administraciones que dan servicio que no pueden darlo, primero porque no tienen competencia, y segundo porque a lo mejor económicamente tampoco puede. Por lo tanto, usted no se ponga a crear deuda y además sin contrato. Pero eso es que eso es un problema que la administración... Aquí tenemos un claro ejemplo. Y hay un mira para allá y un mira para acá, sí, sí, de la administración. Desde el gobierno de España hasta el gobierno municipal. Aquí se pide un proyecto que fue el plan E de Zapatero, el cual dijo, para que todo este follón que tengo montado, vamos a crear empleo y vamos a coger a salvarnos los muebles y coger esta partida presupuestaria. Y venga, señores, desde las instituciones más cercanas, hagan obra para crear empleo. ¿Y qué dice el político de turno? Pues como no tiene más capacidad, pues vamos a poner acera. No hay manera de crear empleo. Presentó. Porque el proyecto, el vídeo está de Zapatero cuando dice hacer un proyecto que a su vez cree empleo. No es pongo acera. Poner acera solo contrata a la persona para que ponga la acera y se acabó. No, era para que hiciera una infraestructura que a su vez, esa infraestructura, por ejemplo, instalaciones deportivas, que a su vez habría que contratar parques, para que tendría que contratar a alguien para después seguir manteniendo y creando empleo. Pero no, ahí está. Un día vamos a recuperar ese vídeo de Zapatero. ¿Qué hace la administración? Lo que le dio la gana, cambiar todas las aceras, pero eso encima las aceras tocan más, porque la verdad deprisa y corriendo, porque no hay ni una acera de derecha en toda la isla, en toda la isla, vaya donde vaya, se acababa la fecha donde vaya. Pero no solo eso, sino se le pide una partida presupuestaria, que ya esto es el colmo del colmo, y aquí ha sido cómplice desde el gobierno de España al ayuntamiento de Telde, para hacer una infraestructura que era para hacer un inmueble que se hizo de uso deportivo y cultural, que no era ese, pero el dinero estaba ahí. Aquí engañamos a esto, que a eso sabían que lo estaban engañando, para hacer el ayuntamiento. Pero oiga, ¿esto qué es? Por eso, ese es el tema. ¿El país de la picardía? ¿El país de la falta de respeto de lo público? Cuando los proyectos se presentan para un tema concreto, el dinero que se pide es para ese tema. Y si usted va, ese proyecto lo va a usar para otra cosa, el dinero tiene que ser devuelto. Usted sabe que en Telde ha pasado eso. Hombre, sí, y hay muchas infraestructuras que siguen abandonadas, muerta risa. Sí, usted sabe perfectamente que en el Golo hay una nave de casi 5.000 metros cerrada que se está pudriendo. Ah, no, pero ya pediremos dinero. Tenemos la Noria que se ha pedido dinero, tenemos el edificio del menor en Jinama que está cerrado, de la Casa de la Condesa. Pues tenemos infraestructuras, no solo en Telde, sino en toda la isla. Ahí salía una noticia que en Mogán no se sabía lo que se iba a hacer con el acuario que tienen por ahí, que está terminado. Que son responsables y hay ayuntamientos que no son responsables. Ahora parece ser que la playa de Tauro, pues se la van a quitar a Anfi. Claro. Es que vienen, deciden una cosa que creen que eso se puede hacer. Y cuando viene y se siente y dice, mire, es que la ley dice esto. Usted no puede hacer eso. Ah, pues cambiamos la ley. Pues no la cambia. Cambia la ley. Claro. Y cogemos pero mire, es que sabes que hay una familia, la llamo, cambia la ley, claro. Yo hago la playa y echo a la familia, cambia la ley. El concejal de turno le dijo, mire, le pagamos a usted, policía, tanto, no se preocupe, ya está.
Y cuando llega la hora de la verdad, mire, esto no se puede hacer. Ah, ¿y ahora? Ese es el problema. La culpa es de Rajoy y de Montoro. Yo creo. Claro. Y pues lo primero que tenemos que decir, no, no, yo quería pagártelo. Porque el político encima tiene la desvergüenza de decir, no, 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 yo quería pagártelo. Y tú tienes todo el derecho. Pero mira lo que hace Rajoy y Montoro. Se y le Rajoy una... en Madrid que no se ha enterado de la fiesta ni la mitad. Se le regala una ambulancia Patel, ¿me entiendes? Y ahora la cambiamos. La vamos a usar para otra cosa. Esto no hay por dónde cogerlo. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro y, por supuesto, abriendo los teléfonos con la participación de ustedes, que siempre agradecemos esa complicidad que tienen con este programa. Pero eso va a ser después de la publicidad. ¿Me quiero? No me quiero. ¿Me quiero? No me quiero. En Canarias, cerca de 400.000 personas son obesas. Con una alimentación sana y ejercicio, mejoras tu calidad de vida y la sanidad de todos los canarios. Me quiero. Gobierno de Canarias. Quiérete más. Oye, chiquillo, ¿qué quieres? O Panchito, ¿qué refresco tienes? ¿Refresco es ni? Pues de naranja, naranja. Vamos. Y yo. Está bueno, chiquillo, sos canario. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. Yo les di este mar y estas islas, les di los alisios, los montes, un cielo infinito. Y con todo lo que tienen ahí abajo, ¿aún creen que el paraíso está aquí arriba? Entren en voydebelinco.com y disfruten del verdadero paraíso. Hola, saludo, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, ¿eh? Los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Thank you.
Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro. Abrimos nuestro teléfono, el 928-68-2342, que aparecerá ahora en pantalla. Aquellas personas que quieren intervenir, que quieran participar, que quieran comentar algo, oye, que nos quieran contar cómo pasaron la noche buena en la Navidad y cómo van a pasar este fin de año, o qué le ha parecido las elecciones en catalán, o qué le ha parecido el poema del mar. Pues sí, ya se inauguró. Vamos a ver. Recuerda que había, la verdad es que, bueno, por una parte lo puedo entender, por otra no. Pero una persona del grupo de gobierno de Las Palmas, pues, estaba manifestándose en contra del poema del mar. Uh-huh. Entonces, la verdad es que no entiendo qué hace en el gobierno si está en contra. Pero es cierto que como persona claro, se puede manifestar en contra. Yo estoy a favor que cualquier persona se manifieste en contra de lo que quiera manifestarse. Lo que pasa es que no entiendo la coherencia esa, que si yo estoy en el gobierno y estoy gobernando este municipio, pues cómo me vaya a poner en contra de algo que se ha permitido. La verdad es que lo veo, pero que me parece muy bien que se manifieste. Ella es libre como persona. Entiendo que no iría como concejala, sino como persona individual. Yo lo que no entiendo, cómo los políticos y políticas están en las instituciones, nos vendan, se pongan detrás de las pancartas, solidarios más que ninguno, que nos hable del paro, que nos hable de empleo, que nos hable y se llenen la boca llena de servicios sociales, que nos hable de la situación lamentable que está pasando en muchas familias y que hay que ayudarlos y todo eso, que queda muy bien, que le debemos dar un Oscar porque el mejor actriz o la mejor actriz o el mejor actor en este caso se lo ganan de calle los políticos. La vocación debería, algunos y algunas, no todos, pero algunos y algunas, si se pasaran al mundo del cine, al mundo del Hollywood, pues ganarían más que en la política, porque la verdad que la pegan bien. Y después vemos cómo hay empresas que prestan servicio a las instituciones,
que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, de que como se incumple en el pago a esos a esas empresas no puedan pagarlo a los trabajadores, que hasta ahí podremos abrir un debate, pero que haya empresas, trabajadores y trabajadoras que tengan que ser de otras instituciones, por ejemplo, los trabajadores de Huevo de las Palmas, que han hecho una recoleta para poder ayudar a esos tres vigilantes, o las limpiadoras del juzgado de Telde, o las limpiadoras de otro sitio, o los vigilantes de otro sitio, y los políticos que están mirando para otro lado. ¿Estás o no estás? ¿Le exige o no le exige? Yo, a las empresas que prestan los servicios, y hay que velar por esas empresas. Tenemos llamada, vamos a dar paso a la llamada, damos prioridad a la llamada, por supuesto. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches, mi nombre es Klaus Schäfer, yo soy un periodista de Alemania y vivo en vecindario. Señor, yo te gusta algo decir sobre Santa Lucía. Perdona mi español, yo hace tranquilo, parando y 100%, ¿vale? Para mí es muy raro cuando este menor no puede en esta fiesta. ¿Por qué? Este Silvio, yo no sabes este nombre, más este alcalde antes de Santa Lucía, es capaz con 100.000 euros dinero de servicio social. Hoy decía ellos, ya no tengo dinero público para estos menores. ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? Él sale con un montón de dinero y como es palabra en español, no pasa nada. Es todo no normal. Por favor, estos menores son futuro del pueblo de España. Eso yo no comprendo. Y otra cosa, ¿y qué es en España? Funciona nada, solo corrupción. Esto funciona 1000%. Y es un juez muy cerca de resultado que hace Rajoy en el cambio este juez. Y usted decía a mí, ¿este es una democracia? Seguro que no. Yo conozco una otra democracia. Yo me decía, Alemania es una. Oh, no. Todo parece su algo. Pero aquí, el pueblo sufre y Partido Popular sube. Esa es a mí cosa yo decía, y a mí, verdad, muy raro con estos niños y Santa Lucía no pueden esta fiesta. Y este chico decía, no puede gastar dinero público. ¿Qué hace este alcalde? ¿Qué fuerte? A ver si en España es normal, ¿no? Normal es una frecuencia, ¿o no? Muy brutal. Muchísimas gracias. Es mi opinión sobre este cosa en Santa Lucía. Yo vivo en vecindario, ¿no? Also, yo escucho todo el día mucho, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted por llamar y que tenga una feliz entrada de año. Gracias por participar y dar su opinión. Por supuesto, ¿me entiendes? Una opinión muy respetada, y entiendo de que una persona que es de otro país, como así se demuestra su habla, conoce otro tipo de democracia. Y él está entendiendo que esta democracia no es democracia, que se ve ahí con mucha frecuencia la corrupción. Pero esta es la imagen que estamos dando a otros países. Por eso estamos trasladando una imagen a los que vienen aquí y ven lo que sucede y viven, pues cómo funciona la democracia nuestra. Pero es que viene con una cultura de una política seria. Claro. El concepto de algunos políticos de democracia creo que se lo tienen que mirar en el ombligo, porque desgraciadamente creo que le falta mucho para saber lo que es. En Alemania, el caso de que usted ha puesto sobre la mesa sobre del la señor Maragán, ¿no lo aceptaría en Alemania? No podría en ser Alemania aceptado. Dimite un ministro por plagiar un proyecto final de carrera cuando fue una estudiante. Una tesis, exacto. Una tesis cuando de fue estudiante. Cuando fue estudiante, pero es que no la acepta. Y eso es lo que tiene que haber en este país,
Aquí, para que un político o una política dimita, eso le suena a ruso. Sí. Le suena totalmente, a ruso porque totalmente. No dimite. Totalmente. Ya se puede levantar por la mañana, la señora es ministra, y ver en el garaje que su marido tiene un Jaguar nuevo y le no es sabe normal. De quién, ¿eh? Y no y sabe es de normal. Quién es. Aquí los señores puestos por los políticos al frente de las cajas, que han llevado a las cajas a la quiebra. Cuente usted cuántos años en la cárcel. Y dice que está en el consejo de administración de esas cajas y que van a votar porque van a votar, y ellos nadie tenía ni idea en Alemania. Con la tarjeta en cualquier país. Ellos gastaban europeo, con la tarjeta BLA y no saben. En cualquier país europeo, primero es que no se da porque no se permite. Y es real. Esa es la imagen que estamos dando o trasladando al resto, a muchos ciudadanos que viven en Canarias, de otros países, y no que quieren. La democracia nuestra no es una democracia. No les quieren. Falta mucho por vivir. Y tienen eso, que tener un concepto. Y estas personas tenemos que envidiarles porque tiene el concepto, sí. El concepto de lo público, que es de todo. Y respetan lo público, porque es de todo. El tema de la limpieza, el tema de los servicios, respetan lo público. ¿Se ayuda en los servicios sociales? Claro que se ayuda, porque se le da a las personas necesitadas, a las personas que realmente necesitan ayuda, no la picardía del amigo, el ayudante, el colega o el vecino. Usted recuerda que pusimos el otro día unas imágenes de basura botada en diferentes puntos de Telde. Eso en Alemania es imposible de verse. No se ve porque hay, una cultura de cuidar lo que es público. Por supuesto, porque se respeta a lo público. Y lo primero es que el propio político a veces no da ejemplo. Los políticos no dan ejemplo. Aquí he puesto lo que decía el señor Barragán. Es decir, que podría que tener deudas con Hacienda, que no pasa nada. Claro. Pero es que eso no se tiene. Oiga, por pero qué. ¿Cómo va a ser? Yo, eso no se tiene por qué. ¿Cómo va a primero, ser? Y hay que respetar lo público. Y este señor tiene la razón, toda la razón. Y hay que envidiar que en los países europeos, no solo en Alemania, países europeos, que existe la corrupción. Por supuesto que existe la corrupción. Sí, en todos los países. Pero, ¿qué índice de corrupción? El Poder Judicial en Alemania, nadie habla de él. Pero aquí los jueces, desgraciadamente, tienen una imagen que le han dado por la clase política deteriorada, no le da equipamiento, no le da personas para poder desarrollar, para llevar ejercer su profesión. Los expedientes se la amontonan, no tienen capacidad para poder llevar a cabo, porque todo el trabajo que tiene encima. No, yo estoy de acuerdo en muchos tipos de administraciones, cabildo, los juzgados, los ayuntamientos, hay algunas partes que no le dan los medios necesarios para trabajar. Claro, y si usted, por mucha voluntad que tenga, tenemos y no tiene fiscalía los medios, anticorrupción, exacto, pero no la tenemos dotada de equipamiento. Por muchos medios, por mucho que usted tenga voluntad y no tiene los medios, no puede hacer mucho. Ahora, es verdad que también existe dentro personas que no quieren trabajar, que son unos vagos, pero para eso existen los controles. Y eso es lo que no funciona. ¿Tenemos llamada? Pues damos paso a la llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, soy Olga. Muy buenas noches. Para hablar sobre el tema del transformador otra vez aquí en la calle Oriente, quisiera aclarar a ver si por casualidad me escuchan ya de una vez. Ahora que estoy viendo en la noticia que están para arreglar lo de la piscina en la Barranquera, a ver si tienen ya alguna idea, si me lo van a quitar de aquí o no, si lo van a trasladar a la Barranquera o lo sigue dejándolo aquí. Por cierto, los otros días estuve pareado a un concejal y se lo dije, digo, mire, por favor, para el transformador, dice, eso es de Endesa. Digo, no, será de Endesa, pero ¿quién le dio el permiso? El ayuntamiento, ¿no? Pues no, pasaba de mí. Entonces quiero a ver si me dan una solución al problema este lo antes posible. Efectivamente. Ya lo cual es que yo, ya le digo, estar con el tema de la piscina en la Barranquera y a ver si por casualidad pudieran trasladarlo allá hasta allí. Esa es mi noticia.
Pues señora, gracias por compartirla con nosotros, que tenga una feliz entrada de año 2018 y esperemos que en esa entrada de año o que los Reyes Magos le traiga en este caso el traslado, porque si vamos a esperar por los políticos, pues me parece que mal lo llevamos, y que se quiten el balón de encima. Oye, pero es que cuando alguien se dirige a un político y le dice, mire, yo tengo este problema, que no se quiten los muertos de encima. Yo le diría una cosa. Eso es de Endesa, vale, bien. Y como dice esta señora, y lo dice claramente, oiga, si este señor montó ese transformador ahí, ¿por qué? ¿Por lo hizo o le dio la gana? No, algún permiso habría. Y alguien dio permiso. Y si ahora te dicen que tienes que llevar la normativa, dicen que hay que cambiarla, pues hay que llegar a un acuerdo con Endesa y que cambie la normativa y que quite ese transformador de ahí. Yo lo que quiero decir es que esta señora la ha denunciado dos veces en el Canal 4 públicamente. Uh-huh. y eso queda constancia. El ayuntamiento está por velar por la seguridad de los ciudadanos. Si pasa algo y el ayuntamiento ha hecho caso omiso, puede tener responsabilidad. Que no se olvide algunos responsables políticos que pueden tener responsabilidad, porque la señora ha hecho dos veces la denuncia. Si tiene licencia porque se la dio del ayuntamiento, pero está corriendo un riesgo la señora, el ayuntamiento tiene que poner cartas en el asunto. Y si no tiene licencia, también tiene que poner cartas en el asunto. Da lo mismo. Es decir, la vida de una persona vale más que cualquier cosa. Por lo tanto, el ayuntamiento está para velar por la seguridad de los ciudadanos. Es que yo no sé. Y hay que tener claro que a veces tienen sus responsabilidades en alguna desgracia que pueda suceder. Esperemos que el ayuntamiento, por lo menos, que se acerque, que mire el tema, que haga las comprobaciones que tenga que hacer y tome las medidas que se puedan tomar, pero que no permita que corra un riesgo ninguna persona. ¿Tenemos llamada en espera? Pues damos paso a la llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Alberto. Pues sí, Paco, a través de Hilo Conductor te habla Alberto, y el nombre mío y el nombre de mi esposa Milagro. Y nada, una noche más, ya la penúltima, la última, nunca. Y ya tendremos un comienzo el próximo año. Pues en primer lugar, como siempre, un cordial saludo para Canal 4, todos los que trabajan para Canal 4 y su audiencia, ¿no? Y yo me encuentro entre ellos. Y nada, comenzaron hablando de las Navidades. Pues Paco, las Navidades siempre los traen regalos. Eso es lógico, los traen regalos. Pues también ha hablado de Cataluña. A ver quién o quiénes forman la unión, ¿no? Y quién o quiénes llevan el timón. Bueno, es que ya tiene una nomenclatura. Tabaña. Barcelona-Tarragona. Los dos núcleos más poblados. Y después las dudas y la deuda y el fisco con la política, pues se le salda con una amnistía, se le perdona, donde alguien se siente muy orgulloso, ¿no? Y la ambulancia, pues puede ser un hospital ambulante a fin de prestar los primeros auxilios al pueblo, a la ciudadanía, un medio solidario muy necesario. La fiesta de fin de año que organiza el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en la carpa parece ser que no es tan solidaria y tan democrática, ¿no? Han hablado también del patrimonio de la ciudadanía. Y ya termino con esto, ya como entramos en 19 años, un feliz año para Canal 4,
y para toda la audiencia, y una especie de poema que nos canta José Feliciano. ¿Qué será, pueblo mío, que estás en la colina, teniendo como un viejo que se muere? La pena, el abandono, son tus tristes compañías. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá, y será lo que será. Un abrazo. Igualmente, amigo Alberto Tercera, del municipio de La Vega de San Mateo, que tenga una feliz entrada de año 2018. Fíjense ustedes que la semana pasada estuvimos aquí en el plató de Canal 4 y tenemos llamada, por lo cual damos paso a la llamada, que tenemos prioridad a la llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Emilio Alonso. Don Emilio, muy buenas noches, amigo. Lo ha oído hablar esta noche de todo ahí y estoy contento con todo lo que ustedes están hablando, pero ha tenido dos concejales del ayuntamiento de Terte hablando de la playa Melenara, de la Garita, la Salineta, la fibra óptica, pero cónchale, esos son problemas de 10 pasos más arriba. Barran los pueblos, limpian la basura, las cloacas que están rotas las arregla, y que el pueblo esté un poquito decente, las calles asfaltadas, pero eso de fibra óptica y eso, para venir otra empresa a ganar dinero aquí, que eso se mantenga un poco más atrás, hombre. Aquí, por ejemplo, en el margen de la calle Cristóbal García, bajando a la derecha, cuando venimos de la Casa de los Picos, yo tengo unas fotos hechas para mandarla, pero como no entiendo esto de del WhatsApp que ustedes ponen ahí, entonces en ese sitio hay una tubería de alcantarillado que en su día pusieron arriba de la tierra la tubería, una chapuza, porque se puede ver que es una chapuza. El cemento que le pusieron forrando la tubería se ha descolgajado del tubo, y hay una alqueta esa grande de la alcantarillado que la pesta mierda hasta pena, y cuando el tiempo está de fruto esa porquería viene para aquí, y después mire, de golchones y de basura y porquería ahí detrás, en ese trozo de tierra que está detrás. Qué pena que yo no sepa ponerle a ustedes un guasaco con las fotografías estas que están aquí, conchel, porque se ponen a hablar de se ponen a hablar de un montón de problemas que se pueden arreglar dentro de 20 años. Pero pónganme el pueblo limpio, aseado y ordenado, y después se van a los demás sitios a arreglar cosas, concha. Que estamos fritos pagando impuestos nada más, y todo lo demás patas arriba. Y todo el que viene lo hace peor. Zapatero, las aceras, que venga a pagar la pega como está. Es que no me voy a callar mientras que no quite la acera como está, concha. Tiene que ser que me muera, pero cada momento no es porrazo con la acera. Porque voy a mí si me echo fuera la acera, porque del desnivel que tiene me voy por medio de la carretera. Y es verdad. Mucha felicidad y buenas noches. Igualmente, don Emilio Alonso, del barrio Elegido, que tenga una feliz entrada de año. Tiene usted toda la razón, así de claro. Pero doña Gloria Cabrera decía el crecimiento de Taliarte, las edificaciones, y algo que también puntualizaba es la falta de servicio en ese crecimiento. Y se preocupaba. Y decía que los ciudadanos, con toda la razón, y hay que destacarlo también, decía, los ciudadanos se quejan porque pagan impuestos de primera, pero tienen servicio de tercera. Por lo menos reconoce algo. Hombre, si lo está reconociendo, me alegro su valentía. Y porque hay que darle los servicios de primera y pagar de primera, pero vamos a la paz. Pero tendrá que decirle al compañero que le toca esa área, oiga, intente, de que los vecinos se están quejando, intente usted mejorar ese servicio. Y hay que buscar todo. Pero bueno, un pasito es reconocer que requiere de los servicios de primera, como pagan los ciudadanos. ¿Tenemos llamada? Pues damos paso a la llamada, porque todavía quiero hablar de Juan Carlos Hernández, pero voy a hablar de Juan Carlos Hernández. Tenemos llamada, damos paso primero porque la prioridad son ustedes a través del hilo telefónico. Muy buenas noches, ¿con quién hablo?
Buenas noches, habla con Felicidad. Doña Felicidad, muy buenas noches. Buenas noches y feliz Navidad y un buen año, que espero que sea tranquilo, tal como se presenta. Y lo de Cataluña, ¿qué les parece? Nos hemos quedado como antes de votar los catalanes. Ahora peor, según dice Puigdemont, desde Bruselas, España tiene un pollo de puntos suspensivos. Usted ya sabe que no se puede decir por respeto. De verdad, es evidente, señor Olivares y compañía, que Cataluña quiere los independentistas. Eso es evidente. Quiere la independencia, porque de lo contrario hubiera votado otra cosa. Pues habrá que asumir lo que dicen los catalanes. Y Rajoy no tendrá más remedio que convocar un referéndum a nivel nacional. Si Cataluña ha votado lo que ha votado, con todos los respetos, porque hay que respetar la voluntad de la ciudadanía, pues nosotros, ¿qué hacemos? El resto, tenemos que votar. Entonces, el señor Rajoy, el año nuevo tiene que empezar por convocar un referéndum a nivel nacional, si queremos que España siga unida o no. Y ya está, porque claro, ahora los catalanes ya han votado, los vascos están a partir de un piñón. Ajá. Y el resto, pues tendremos que votar, señor Olivares. No va a quedar más remedio. Feliz año y ya veremos lo que pasa. Buenas noches. Muchas gracias, doña Felicidad, que tenga una feliz entrada también de año. Gracias por llamar y por participar y dar su opinión. Por supuesto que es una papa caliente que tiene el gobierno de España con el tema de Cataluña, porque al final el cambio, no crea usted que ha mejorado mucho. Es cierto que ha cambiado el posicionamiento de muchos partidos, también hay muchos votos constitucionalistas, es decir, que hay un equilibrio ahí, pero oiga, es independiente. Bastante. Pues damos paso a la primera, fíjese, al señor que llamó la primera llamada, que quiere puntualizar. Pues damos paso a la llamada. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Y perdona, yo olvidé algo. Yo te habla una cosa muy buena de corrupción. Yo explicaré algo. Tal vez sabes tú esto. Hace 6 años existe en Alemania un presidente, se llama Wulff. Y él recoge su hermano de otro parte de Alemania, de Colonia, y decía, hey, yo le gusta comprar una casa y para yo no tengo suficiente dinero y cosas. Y los políticos diputados en Alemania les pagan solamente 1% intereses para una hipoteca. Y el presidente hace este contrato de hipoteca para su hermano. Normal, él paga 10, 11, 12% desde ahora solo para yo soy mi hermano y yo hago ese contrato. Y esta chica en este banco en Alemania se llama Commerzbank, llama a mí, decía, hey Klaus, escucha ahora una cosa brutalmente en Alemania, 2 semanas y este presidente fuera, puede nunca más hacer algo en forma de político. Hey, ¿cómo tú puedes engañar al pueblo? Ellos votan a mí para presidente y también su hermano decía, hey, no pasa nada, ven aquí, tú compras este chalet, ya está. Y engañar no solamente el pueblo, este banco también con 11% de disfraz, ¿no? Y este aquí normal, todo del Partido Popular fuera. Para ellos son más peores. Gracias, amigo. Buenas noches. Muchas gracias por esa puntualización.
Bueno, pues lo ha dicho bien claro, que en Alemania dimite, me entiende, cuando se engaña al pueblo, aunque sea una cosa pequeña. Y yo entiendo que es como tiene que ser. Lo que no podemos permitir en España, que un político engañe constantemente con diferentes temas, y que no le pase nada. Y la prueba, pues, está ahí, con una persona que ha vivido eso en Alemania. ¿Tenemos llamada? Bien. Estábamos hablando de si puedo hablar de Juan Carlos Hernández, damos paso a la llamada. Damos paso a la llamada. Bien. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Dígame usted, señor. Mira, te llamo desde aquí de Ginama. Dígame usted. Resulta que llevo viendo lo que es a las asistentes sociales, desarrollo local, me mandan a Las Palmas y todo. Y resulta que me dice que es para trabajo, y ya llevo un montón de tiempo en el paro, y me tienen dando vueltas que si lo que es con... Espérate que estoy nerviosa. Y me tienen como una tonta lo que es triga papeles, y luego la tanto apuntada en la asistenta como que es preferente, porque en mi caso no entra sueldo ninguno. Y todo, y nada, hacen ni puñetero caso, y entrando la misma gente en los mismos convenios, repetido la misma gente. Y no lo veo lo justo, ¿sabes? Yo pienso que todo el mundo tenemos derecho a lo que es comer y todo, igual que todo el mundo. Pues yo tengo que pagar agua, luz, comunidad y todo, ¿sabes? Y yo pienso que lo que están haciendo está muy mal, y le están dando los trabajos a los que cobran pensiones. Y a los que no cobran nada no tenemos derecho. Yo le llevo los papeles justificando todo, como que no cobro nada, en mi casa no entra nada de dinero, y la gente, y como que ellos se lo pasan por donde, ¿saben? Que pasando de uno, ¿sabes? Viendo a lo que es al Banco de Alimentos, que el Banco de Alimentos lo único que te da es arroz y espagueti, salsa de tomate, habichuelas en lata y cosas de esas, encima lo esencial no te lo dan porque no tienes aceite, no tienes azúcar ni nada para los niños ni nada. No lo veo lógico, y yo quisiera que da un poquito de, a ver, llamar, que llamen más o menos para que los que pertenece a eso tengan en cuenta que nosotros también tenemos derecho. Yo quiero trabajar, no quiero depender de ellos, de lo que es, ni de un banco de alimentos ni nada. Yo quiero que sea algo, un trabajo, me da igual donde sea, lo que es trabajar en lo que sea, ¿sabes? Uh-huh. Es lo que yo quiero, es eso. No pasa que no sé qué está pensando tanto la alcaldesa como las asistentes sociales, que dice que te me apunta, te apunto, y te estoy llamando de Ginama. Uh-huh. Es eso. Y nosotros, por lo visto, no tenemos derecho a lo que es comer, ni pagar agua, ni pagar nada. Estamos de limosnero, ¿entiendes? Tenemos niños pequeños. Uh-huh. Y es eso. Pues nada, señora, muchas gracias por su llamada, lamentamos. Perdona que sí. Estaba nerviosa y no, uh-huh, no me sé expresar tanto porque estaba nerviosa la primera vez que llamo y... No se preocupe, gracias por llamar y por participar. Es que lo veo fijo. Uh-huh. Buenas noches. Muchas gracias, señora, y que tenga una feliz entrada de año, ¿no? Así de claro, por lo menos esperemos que en el año 2018 se les resuelva no solo su problema, sino el problema de muchas familias que también están en esa situación. Espero que la elección de las personas sea las que estén más desfavorecidas, ¿no? Pero es un sentimiento... Porque si se repite persona y es además... Es que ese sentimiento lo transmiten muchas personas de diferentes municipios. Es que, y lo dicen claro, pues aquí todos nos conocemos. Y las personas, y fíjate lo que esta señora empieza explicándonos: quiero un trabajo, no, y eso es lo principal, y la honestidad, la honradez de las personas, la sencillez. Yo no quiero que el banco de alimentos me dé, no quiero que me pague el recibo de la luz, no quiero que me pague el recibo de la... Yo quiero un trabajo. Quiero depender de mí, de mi trabajo.
y que la desesperación, que le pida documentación, pero yo sigo con mi problema, estoy en el paro y no hay ingreso en mi familia. Lo jodido es, o lo fastidiado es eso, que no tiene ningún ingreso, y eso es... Y la desesperación niños, cuando ve que en los planes de empleo, pues no solo... Por eso esta denuncia no la ha recibido solo de Telde, de otros municipios, sean los mismos. Hay que tener en cuenta que lo podemos entender, no podemos entender, abrimos ese debate, pero claro, oiga, ¿y yo cuándo? Sí. ¿Cuándo voy a tener ese derecho a poder tener un trabajo? Y usted me habla de los presupuestos del cabildo, pero es que el cabildo termina no gastando el presupuesto. El cabildo tiene no sé cuántos miles de millones en el banco, y en el banco no hace nada. Vemos cómo ha llovido cuatro gotas y en Telde se ha inundado. Hay que trabajar, sí hay trabajo. Hay que limpiar los pluviales, hay que adecentar, dar utilidad al dinero de los Gran Canarios. ¿Y los Gran Canarios qué piden? Que ese dinero solidariamente sea para las personas que en Gran Canaria piden un trabajo. Y yo, con mis impuestos que pago en Gran Canaria para que el cabildo lo administre, quiero con mi dinero, mis impuestos, sea no para tenerlo en el banco, no, lo quiero para que se le dé utilidad. Y hoy lo está pasando mal esta señora, mañana puedo ser yo el que lo pase mal, y me gustaría que las personas fueran solidarias y que también se pusieran en el lugar de estas personas que piden dignamente un trabajo. Hay muchas personas, y ya me puede venir el señor Camilo Ramírez y el señor Antonio Morales con esa ayuda solidaria para 27 países, con esos proyectos. Pero el proyecto está aquí y lo está diciendo esta señora, que está pidiendo un trabajo, está pidiendo dignidad, trabajar para poder vivir dignamente. No quiere que le dé esa bolsita, el arroz, el ketchup, lo que le quieran dar, que bien viene, que sí, que es una ayuda, pero está pidiendo algo digno, que es el derecho constitucional, en el cual jura y promete todos los cargos públicos cuando ostenta el cargo. Algunos se inventa no sé qué de los faicanes, de no sé qué, de los mesías, y el otro que no, de la Patagonia. Bien, pero están ahí en la institución, y tenemos una constitución española, y la constitución ampara el derecho al trabajo, no el derecho a que las instituciones tengan dinero, pero dinero y más dinero en las cuentas bancarias. El momento ahora es ayudar a las personas más necesitadas, ayudarla, dándole algo digno, un trabajo. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, salud y suerte para todos en el próximo año. Don Martín, muy buenas noches, amigo. Vamos, usted habló antes de un tal Barragán. Ese señor no se le conoce ningún trabajo. Ha estado toda su vida ahí. Ahora ha intentado varias veces que lo echen para montar lo que le gusta, es un restaurante en la playa Gran Tarajá, y no lo echa. Bueno, sigo para otra cosa. Lo que usted hablaba de barra libre, la verdad que es verdad. Hace no mucho le dan el bastón de mando a una señora en Madrid, en un pueblito que se llama Argete, y esta señora, ella misma, se subvenciona para el bautizo de su hijo 41.000 euros. ¿Qué le parece? Joder, lo que yo he visto en Telde, la verdad que estoy un poquito asombrado de tanta mierda que hay en las carreteras. Y no se ha sacado lo de la cinza, porque en la cinza hay containers de mierda también. La solución yo creo que sería poner coches camuflados día y noche en los sitios esos claves y multa que te veo. Yo creo que sería así. Mira, aquí en la capital, en la calle Mate Gaminde, en concreto en la 45, en el número 45 hay una parada de guagua, pero ahí están al lado varios indigentes con cartones y hasta con corchones. Y no muy lejos, cerca del Corte Inglés, hay también el gobierno de Canarias, tiene unas oficinas, hay gente que hace pipí y popó. Y preguntan, ¿dónde está la policía? La policía en el Corte Inglés. La verdad que hay un montón de millones que están yendo a albergues y comedores para poder comer, mientras un presunto corrupto que se llama Urdangarín reside en Suiza, tiene una escorta, cobra de 4 a 5 mil euros al mes, mientras el juez Castro
que fue el que le jugó a él, que está recibiendo ataques en su coche, pinchazo, rayadura y tal, y su casa se la ha pintado con excremento. Y el gobierno de Coalición Canaria nos quiere meter el gas, sí o sí. Quieren romper aceras, calles, plazas, poner tubería, en fin, una serie de gastos en instalaciones y tal, los vecinos. Cuando tenemos, como siempre, esto ya está manido, viento, sol, mar. Y lo que pasa, no sé qué es lo que pasa, pero siempre en la te gana el mismo. Y lo voy a dejar porque ya es la hora. Hasta luego. Muchas gracias, señor Martín. Este es una feliz entrada de año. Nos queda un minuto y medio. Fíjese por dónde se me ha ido y no ha hablado de Juan Carlos Hernández. ¿Usted se acuerda que Juan Carlos Hernández se iba a inaugurar y se invitó para la inauguración y no se inauguró? Pues la pasada semana el señor Alejandro Ramos nos develó el gran secreto de por qué no se había inaugurado, y hoy se confirma, lo confirma el concejal de deporte, porque hubo una subida de tensión y se fastidió toda la iluminaria o parte de la iluminaria. Ahora habrá que esperar no sé cuánto tiempo para poder inaugurar esa instalación. ¿Por qué no se dijo de un principio, ya que somos transparentes, ya que somos honestos, claros, cercanos, responsables? No podemos inaugurar por esto. Errores humanos se cometen. Y un trabajador sube la palanca y fastidia todo el iluminario. ¿Vale? ¿Por qué no dice, mire, pasó esto? ¿Por qué se está mareando la perdiz? ¿Qué puede transmitir el gobierno a los ciudadanos? ¿Tiene credibilidad o no tiene credibilidad? No tiene credibilidad cuando no son transparentes con este tema. Es más fácil decir la verdad y que la gente lo pueda entender que el tener una callada por respuesta y no se sabe. Yo, la subida de tensión por algún motivo fue. Vale, si fue por un error humano, pues también lo por sabremos. Lo que sea, mire, sí. Pasó esto. Pero lo que está claro es que la respuesta por callada a mí me parece absurdo. Porque al final, ¿me entiendes? Vemos que ellos no tienen credibilidad porque están engañando al pueblo. Y eso no se puede permitir. Se ha gastado un dinero. Todo el mundo esperando que se iba a inaugurar tal fecha. Se le dijo. Y de repente queda parado. Y ahora se descubre que ha sido así. Oiga, el pueblo, que es el que paga, hay que explicarle por qué no se ha inaugurado desde el minuto uno. Mire, se ha cometido un error y ha pasado esto. Y se acabó. Y no pasa nada. Claro. No ha pasado nunca nada, va luego, a pasar ahora. Luego quieren que confíe en los políticos con este estilo de hacer política. Ese es el problema. ¿Sabe cuál es el problema más grave? ¿Cómo llama a los medios? Pseudomedio. Eso puede ser un problema. Bueno. Don Francisco Dávila, que tenga usted una feliz entrada de año. Igualmente. Pero. Y también deseárselo a todos los televidentes. No podemos decir que hablamos claro. Por lo menos hablamos claro. Alguien tendrá que asumir la responsabilidad de no hablar claro. Y no vamos a hacer nosotros. Hay que dar un paso adelante y asumir responsabilidades. Y por ser político o política, no está por encima del ser superior de que no comete errores. Los políticos también cometen errores. Y como humanos deberían reconocerlo. También son humanos y la sociedad los reconoce. Y se acerca más a un político o una política que reconozca, me he equivocado y perdone, que la imagen de una política o un político que quiere transmitir que son dioses. En esta sociedad no queda bien. Reconduzca, ser cercano, ser humano y cometer errores es de ser humano, rectificarlo es de sabio. Nos vamos y le dejamos a ustedes con la programación
de Canal 4TV. Gracias por ser cómplice una noche más de este programa Hablando Claro, le guste o no le guste a alguno o alguna política. Hasta el próximo martes a partir de las 9 de la noche. Los esperamos a todos ustedes.